¿Qué pasa? ¿Es usted familiar de Miguel Ángel? Sí. ¿Qué ha pasado? Pues que luego parece ser que lo han secuestrado. Parece ser que lo han secuestrado. Lo han secuestrado. No sabía nada. No sabía nada. ¿Puedo decir alguna cosa? Pues, jefe. ¿Es usted su padre? Sí. Que Miguel Ángel no había aparecido a trabajar en Eibar y que era muy raro porque Miguel Ángel es una persona de una conducta muy recta y que si faltara trabajar lo avisaría. Y entonces hemos empezado a sospechar y ahora yo creo que con toda seguridad podemos decir que estamos ante un secuestro. Y que desde luego todavía, desgraciadamente, hay ideas importantes por las que merece la pena luchar, vivir o morir. Es mi sobrino, pero no sé nada. Ahora ¿tú no tienes un sobrino, se llama Miguel Ángel Blanco? Digo, sí, Blanco somos nosotros. Y dice, pues lo han secuestrado. Digo, ¿qué? Dice, sí. Dice, lo están dando por la radio. ¿Una amenaza o había sido...? ¿Qué iba a tener amenaza este chaval? Si me te echo con nadie ni... ¿Qué iba a tener? Lazos. Ahí le van a tirar eso, ¿eh? Quiten el tipo de ley. Nos encontramos ante una coacción, una amenaza, un chantaje. Pero no estamos ante un simple desafío al gobierno. Es un pulso al conjunto de la sociedad, especialmente a la sociedad vasca. Emplazamos también al gobierno para que realice los máximos esfuerzos en la liberación de nuestro compañero Miguel Ángel, mostrando nuestra gran preocupación por la brevedad del plazo dado por ETA para el cumplimiento de sus condiciones. No era para nada radical, abierto al diálogo en todo momento y en ese sentido estoy completamente segura de que no sospechaba ni por mínimamente esto. Pido a ETA rotundamente que dejéis en libertad a Miguel Ángel. Es esta lealtad histórica la que me autoriza a lanzar la petición que he hecho. Es una barbaridad, me parece un asesinato a cámara lenta horroroso. El que quiera los presos en Euskadi que vaya a la Comisión de Derechos Humanos, que yo lo apoyo eso, pero lo que no se puede es secuestrar y matar a nadie, y mucho menos con un ultimátum. ¡Blanco! La familia, pues, esperando, un poco de esperanza,
pues ni miedo, la esperan tampoco. Por dentro, ¿cómo está eso? Eso no sabe más que el que lo pasa. Arguese a media concentración y Junqueras Caballero para libertar a los vecinos Miguel Ángel Blanco. Hay que esperar y Dios quiera que sea el último de estos secuestros e historias de que pasan, que no haya más. Una pesadilla. Tenemos fe en Dios y en la Virgen, a ver si, si puede ser que lo suelte, que no le hagan daño. Lo que sí le pediría a Casuna es que manifieste su rechazo a este secuestro y que si no, lógicamente, moralmente considero que no debían de estar en la Comisión de Derechos Humanos. Escucha, hijo, tú y tus compañeros presos en los diferentes cárceles, manifestaros en contra de los medios que estáis utilizando para acercaros al País Vasco, hacerles ver que de esta manera solo van a conseguir empeorar vuestra situación y la del resto de los vascos. Hacerles ver que tienen que intentarlo de otra manera, que se den cuenta que os están perjudicando. ¿Es que no lo veis? Yo soy votante de HD y no me arrepiento por ello, pero hace ya algún tiempo que esta situación se ha desbordado. El secuestro de Ortega Lala, Lara y Cosme del Clos fue una barbaridad, pero el de Miguel Ángel no hay palabras para explicarlo. Quiero decir que voté HB en muchas ocasiones y dejé de hacerlo por las barbaridades de ETA, pensando en que cuando ETA dejase de hacer estas barbaridades, volvería a votar HB. Mucho me estoy temiendo que el día que ETA desaparezca, nunca más. ETA sabe lo que se trae entre manos. Y no solamente ETA, sino que todos sus aledaños, poniendo con letras mayúsculas, además, en esta gran responsabilidad, HB. No me siento nada bien, la verdad es que me gustaría poder venir aquí a tomar una caña y no a intentar hacer que unos, no sé, que gente intente razonar como personas que deben ser. Ese joven, que me maten a mí, que él tiene una vida por delante y yo ya no tengo nada que hacer en esta vida. Uno de los más odiosos atentados y chantajes cometidos por ETA en la persona de un concejal de un ayuntamiento de Vizcaya. Me parece además que la amenaza de matar si no se cumplen sus exigencias es inadmisible para cualquier ciudadano de cada una de las comunidades españolas, cualquier demócrata del mundo. Bueno, José Antonio es lógico que tiene conocimiento de esto, porque estamos en el mundo y tiene que saber dónde está también. Y pues podéis imaginar de lo que es su situación y lo que él está
pues padeciendo con todo esto, ¿no? Este crimen es horrible, va más allá de lo que podemos imaginar en el mundo. De estrechas callejuelas que conservan su empedrado, pequeñas viviendas enclavadas, numerosos aljibes e iglesias que se siguen alejando. Queremos que esta manifestación se convierta también en un ruego, en una súplica, si se quiere, para que quienes tienen en sus manos el destino de Miguel Ángel, es decir, sus secuestradores directos y quienes les apoyan desde Herri Batasuna, no traspasen este último límite y dejen a este hombre vivir en libertad. Simplemente hace una reflexión a los demócratas vascos y a los demócratas españoles. Y en estos momentos todos estamos preocupados y pendientes de qué forma y de qué manera nos movilizamos todos en la esfera de nuestra responsabilidad. Lo demás, en mi opinión, en estos momentos solo sería interpretado de forma que no deseo por parte de quienes practican actos y gestos de intolerancia. Si cede el gobierno, pues no lo veo normal, ¿eh? Normal. Y si no cede y se lo cargan, no sé. Si fuese algún hijo de ellos, a ver si cedían. Eso es lo que hacía falta saber. Sí. Es muy bonito no ceder ante los hijos de los demás. Ahora ellos sabrán que son los dirigentes. Lo que no se puede es, ante un chantaje, ceder nunca. Intentar llegar a un trato que, aunque no sea lo que ellos han pedido, que para salvar la vida, hacer algo. Tenemos muy pocas horas, tenemos muchas líneas que investigar y solo con la colaboración de todos podremos conseguir resultados. Recibir el trato que está recibiendo. Entre todos, yo, tu hermana, que llevo 4 meses sin verte, nunca me hubiera imaginado que a la vuelta de mi viaje no estarías como me habías prometido. Pero sé que no ha sido culpa tuya, sino de los desamaldados que te retienen. Pedirle a ETA que no cumpla su amenaza y que deje de matar. Hasta el gorro de toda esta gente, ¿eh? Más claro agua. Cuando se trata de la vida de una persona no se puede pensar en otras cosas más que apoyar de la forma que podemos, que es estando con nuestra presencia, porque lo demás dependen de los que lo tienen, claro.
Somos del Partido Popular de Alcorcón y venimos a pedir la libertad inmediata y sin ningún tipo de cortapisa para Miguel Ángel. Pues creemos que se puede conseguir la libertad del chico este y estamos aquí los que nos consideramos vascos, de verdad. Y los que dicen serlo no estarán, desde luego, ¿eh? Este es el momento del pueblo, el momento en el que el pueblo ya aquí manifestándose en la calle está claramente diciendo primero su solidaridad con la familia y con el dolor de esa familia y segundo lo que está diciendo este pueblo es a ETA, señores, basta ya. Tenían que salvar, como a Ortega Lara. Es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos viviendo unos duros momentos, una angustiosa espera, pero todavía no hemos perdido la ilusión y la esperanza de que Miguel vuelva a casa y de que pronto esté con nosotros. Por ello, volvemos a reiterar en esta cuenta atrás, repito, en esta cuenta atrás, la imperiosa necesidad de que las personas que tienen en sus manos el feliz desenlace de este secuestro se entienda, porque un ser humano no puede tener un futuro de 48 horas. Que ha aparecido aquí el muerto, sí. Ese que estaba secuestrado. ¿Sabe cómo ha sido? ¿Cómo lo han dejado? No, es que no dejan pasar. Porque respiraba por uno y nos pidió de espaldas y... Uy, está dormido, tal. Tenía un zapato fuera, nos lo sacamos y me acerqué yo y le vi boca abajo y me fijé y tenía un tiro por ahí. También podría comparecer en rueda de prensa el presidente del gobierno, o al menos espera que se podría emitir una nota desde el Palacio de la Moncloa en respuesta a esto, al cumplimiento del ultimátum dado por ETA de que en 48 horas, después de secuestrarlo, asesinaría a Miguel Ángel Blanco Garrido. ¡Hijos de puta! Y así les pase a ellos. Así, no digo más.
Nosotros quisiéramos equivocarnos, generalmente los médicos somos pesimistas y nos quisiéramos equivocar, pero realmente el pronóstico es muy grave y puede ocurrir, lo más lógico que ocurra es que este hombre fallezca en las próximas horas. ¡Hay que matarlo! ¡Son asesinos! Hoy matan a este chico, pero mañana pueden matar a cualquiera. Me pueden matar a mí. No, yo simplemente le recordaría lo del 3 de septiembre de 1975, ¿no? Cuando estábamos todos en contra de que fusilaran a Chiquilla Otaegi y resulta que ahora estos cabrones se han convertido en lo mismo que ellos estaban criticando. Una bestialidad. Pero que sepa ETA, que aquí estamos. Yo creo que hay que reaccionar y hay que romper todos los lazos con un entorno y con un grupo que es cómplice de esta acción, pero desde la ley. A las 03 horas del día 13 de julio, el paciente don Miguel Ángel Blanco presenta una exploración neurológica de muerte cerebral, la cual se confirma mediante electroencefalograma que muestra un trazado isoeléctrico, es decir, lo que normalmente se denomina electroencefalograma plano. La muerte de Miguel Ángel no debe ser estéril y ha de servir necesariamente para que todas las gentes de Euskadi abandonen el miedo a expresar en público sus ideas en defensa del derecho a vivir libremente y con dignidad. Indignación total.
No tengo palabras. Un chaval que le hemos visto crecer, que se ha criado con mis hijos y quitarle la vida así. No hay derecho a esto. Que se marchen, Dios, que hay estos asesinos y que nos dejen vivir en paz. Hemos luchado todo lo que hemos podido, todo el pueblo, pero no, no ha valido de nada. Hacerle frente a esa gente. Hacerle frente y perder el miedo de una puñetera vez. Si yo podría y me diera orden el gobierno, yo mismo le despellejaría. El gran dolor y el calor de estas situaciones hacen que salgan palabras hacia otros duras, deseando devolver el mal con mal. No ha de ser así. Ho seguito con dolore le notizie provenienti dalla Spagna circa il barbaro assassinio del giovane politico Miguel Ángel Blanco Garrido. Deploro con forza questo atto di sangue.
Sigue luego hacia la izquierda, unos planos más. Son unos asesinos. Es muy importante que se hayan roto los silencios. Y ahora no puede haber tibieza en nuestras expresiones. No puede haber frases ni actuaciones equívocas. Los terroristas y su brazo político están a un lado. Y los demócratas estamos al otro lado. Buscar pretextos es una humillación de todos nosotros. La responsabilidad del asesinato de Miguel Ángel es exclusivamente de sus autores, de sus instigadores y de cuantos los apoyan. Thank you.
el dolor de la familia Blanco Garrido y su angustia durante estos días es el dolor de nuestra familia y es el dolor que ha sentido unánimemente todos los españoles que amamos y respetamos la vida y la libertad. Y se ha expresado con una rotundidad y una honestidad impresionantes frente a aquellos que solo pueden manifestar odio, incluso muerte, y que todos sabemos quiénes son. Diría que la muerte de Miguel Ángel no ha sido en vano. Para seguir luchando en esta lucha inacabada para la democracia, las libertades y los derechos humanos. Se ha arrancado el esparadrapo de la boca y ha hablado muy alto, muy claro, muy firme y con una sola voz. Hasta aquí hemos llegado, han dicho. Esto significa que en ningún caso podemos permitirnos que cualquier otro acto violento quede sin respuesta, que a partir de ahora ETA debe tener claro que el movimiento popular de rechazo a cualquier chantaje, extorsión, asesinato o amenaza a cualquier vecino, el rechazo va a ser contundente y masivo.
mundo, para que Euskadi y España y el mundo entero se pueda unir y se entienda y se arregle y se termine todo el mal del mundo, bien venido sea la muerte de mi hijo. Cuando va de madre, lo digo.